Buenas tardes, 452. Buenas Hola. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí recibieron el mensaje, ¿verdad? De que iba a entrar tarde, ¿verdad? Confírmenme, por favor. Sí. Ok, bueno. Sí, tuve que ir con el mecánico por mi coche y me atrasé un poco y el tráfico por aquí está muy pesado. Pero ya llegué. Bueno, hace ratito estaba viendo qué fue lo que vimos la clase pasada, que fue el viernes, ¿no? Creo que sí. Pero bueno, aquí tengo qué es lo que tenemos que ver ahorita, la continuación. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que vimos? Vimos las fórmulas, ¿verdad? De movimiento uniformemente acelerado. Les dije de dónde venían, ¿verdad? Les dije de que de cálculos matemáticos y también les enseñé las gráficas para que vieran la parte que me estaba indicando la fórmula, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita lo que van a ver es un video de hace un año del grupo 457 del año pasado, en donde se van a dar cuenta que nada más les di tres fórmulas, porque a ustedes les di cuatro. Pero recuerden que la primera y la segunda que les di a ustedes es la misma, nada más que está despejada. Entonces van a dar cuenta en este video que nada más manejo tres fórmulas y nunca les digo de dónde vienen las fórmulas. El año pasado pues estuvimos corriendo más, empezamos después, tuvimos menos semanas de clases y algunas cosas no fui tan específico, ¿no? No desglosé tanto las cosas, pero me interesa mucho porque hay ejercicios diferentes a los que hicimos el viernes, creo que fue el último día que los vi. Entonces, por eso les voy a pasar. Además, también ustedes ya saben convertir las unidades de kilómetros entre hora a metros entre segundo. Entonces, hay una parte en donde yo apenas les estoy diciendo y esa parte me la voy a saltar. Entonces, no se extrañen si de repente ven que me salto partes del video. Muy bien. También, antes de seguir, quiero ver su Classroom. A ustedes no los había visto. Quiero ver cómo está su tarea, la tarea 5. Estoy compartiendo. No sé si estén viendo ahorita su Classroom ustedes. Confirmen si lo están viendo, por favor. Sí. Ok. Sí. Entonces, aquí está la tarea 5. Me entregaron 35 y 16 personas no me entregaron la tarea. Ya les dije que algunos ya no están en el grupo, se cambiaron de turno, pero 16 me parecen demasiados. Algunos seguramente sí están en el grupo, pero no me entregaron tarea. Aquí estoy pasando la lista del lado izquierdo que dice sin entregar y son demasiados. Y luego algunos me entregaron muy incompleto los apuntes, ¿no? Ahí ustedes pueden ver que algunos sacaron muy baja calificación. Entonces yo no sé qué pasó con este grupo, que hubo muchos que me entregaron los apuntes muy, muy mal. Aquí se dan cuenta ustedes. Bueno, entonces sigo admitiendo. Dejo de compartir. Me voy al mosaico con ustedes. Alguien que quiera decir algo sobre su tarea, de los que no entregaron o que tuvieron mala calificación, ¿eh? ¿O por qué no entregaron? Díganme. ¿Nadie? Recuerden que las tareas es la mitad de la calificación. Y si empiezan a fallar, ya sea porque no entregan o porque está mal hecha la tarea, pues son puntos menos, ¿eh? Así que bueno. ¿Qué les puedo decir? Muy bien. Entonces, vámonos al video que van a ver hoy. Es 4:57, lunes 30, primera parte. No, esta es la segunda parte. Este es un video que fue en dos sesiones. Entonces, 4:57, aquí está arriba, primera parte. Y es a partir del minuto 6:20. Aquí está. Ok. Muy bien. Ok, corre video, jóvenes.
A ver. ¿Sí escuchan o no escuchan? Díganme, por favor. No se escucha. No se escucha. Ok. Entonces no he compartido audio. Déjenme ver. Compartir audio. Todavía de repente se me olvida ese paso extra de este año. Muy bien. Ahora sí, corre video. Pero para la siguiente sí los dejo admitir, la mera verdad. A ver qué hacen ellos. A ver si pueden admitir. Bueno, veamos. Comparto pantalla. Entonces, movimiento uniformemente acelerado. Voy a poner las siglas nada más. MUA. Movimiento uniformemente acelerado. Las fórmulas son las siguientes. La primera. Metro. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Cuco. Segunda. Distancia recorrida es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La tercera fórmula que vamos a usar es 2 veces aceleración por distancia igual a velocidad inicial al cuadrado más, digo, perdón, aquí ya me equivoqué. Es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Y esas son las 3 fórmulas que vamos a usar. Hay una cuarta que no me gusta usar porque se parece mucho a la segunda. La voy a nombrar nada más, aunque esta no la voy a utilizar. Distancia igual a velocidad final por tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Cuál es la gran diferencia entre la 2 y la 4? Que en la 2 estoy usando la velocidad inicial. Y en la 4 la final, pero en la 2 sumo y en la 4 resto. Pero bueno, la 4 no, solamente la nombro. Ya si quieren apuntarla, pero básicamente no la voy a utilizar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ojo, la ecuación número 3 la vamos a usar cuando no se da el tiempo como dato. ¿Estamos de acuerdo? Apunten, porque estas fórmulas van a ser su pan de cada día durante los próximos días de clase. Las van a soñar. ¿Estamos de acuerdo? Jambor nuevo. Veamos. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos un tren. Y va por las vías. ¿Ok? Vamos a suponer que tiene una velocidad inicial de 50 kilómetros entre hora. Vamos a suponer que va a acelerar, va a frenar con una aceleración de menos 15 metros entre segundo al cuadrado. Tiene que ser negativa porque está frenando. Por lo tanto, frena y va a llegar a algún lugar. Frena. Entonces, yo voy a preguntarles qué distancia recorrió durante el frenado, hasta detenerse, evidentemente, se va a detener. ¿Qué significa eso? Que la velocidad final vale cero. Entonces,
dictó el problema. Un tren está rodando sobre las vías con una velocidad inicial de 50 kilómetros entre hora. Como frena de forma constante. Rivera Ubiarco, apaga tu micrófono, por favor, del 452, por favor. Con una aceleración de menos 15 metros entre segundo al cuadrado hasta detenerse. Calcula la distancia que recorrió hasta detenerse y el tiempo que tardó en hacerlo. Luisa, ese... Aquí voy a quitar un pedazo de video porque es en donde convierto las unidades de kilómetros entre hora a metros entre segundo, porque ustedes ya saben hacerlo. Entonces voy a adelantar un poco el video. Aquí estoy haciendo la conversión, multiplico por 10, divido entre 36. Ustedes ya saben hacerlo. Y bueno, aquí voy a dejar la parte final y continúe el video. Entre 36. Y eso me da 13.88. Vamos a dejar dos decimales. Metros entre segundo. Por favor, dos decimales nada más. Ahora sí, ya puedo aplicar las fórmulas porque ya tengo todo en las unidades que necesito. Entonces, atención. Vamos a poner mi tablita. Aunque parezca ocioso, pero hay que poner los datos. Velocidad inicial, 13.88. metros entre segundo. Velocidad final, frenó el tren, es cero. Aceleración, la vi como dato, menos 15 metros entre segundo al cuadrado. ¿Y qué es lo que me están preguntando? ¿En cuánto tiempo frenó y qué distancia recorrió? Ahí está mi tablita. Con los datos que tengo y los que tengo que obtener. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya tengo todo listo. Ahora vamos a aplicar las fórmulas. Con los datos que tengo, pregunta, ¿puedo ocupar la ecuación 1? ¿Sí o no? ¿Y qué puedo obtener de la ecuación 1? Con los datos que tengo, sí la puedo usar. Díganme. No se puede usar porque te pide tiempo y obtendrías la velocidad final. Claro que sí la puedo usar. Si se despeja, sí se puede utilizar. Pues sí. A ver. Ojo. Comparto pantalla. Vámonos a el Jamboard anterior. Chequen. De la ecuación número 1, conozco la velocidad final, que es 0. Conozco la velocidad inicial, que era 13.88, ¿verdad? Si me equivoco, me corrigen. Y tengo la aceleración, que es menos 15, ¿no? Metros entre el segundo al cuadrado. Nada más tengo una incógnita, que es el tiempo. Pues eso. Lo despejo. Claro que puedo usar la número 1. Entonces vámonos al Jamboard. Pongo la fórmula 1, velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad final es 0, ya sustituyo. La velocidad inicial es 13.88 metros entre segundo.
más la aceleración, que es menos 15 metros entre segundo al cuadrado por el tiempo que no conozco. Ahora, ojo, voy a pasar la velocidad inicial, que es de 13.88 del otro lado de la ecuación, pasa restando menos 13.88 metros entre segundo. ¿Por qué pasa restando? Porque está sumando del lado derecho, pasa restando del lado izquierdo. Y me queda más por menos es menos 15 metros entre segundo al cuadrado por el tiempo. Bueno, ahí le puse más paréntesis, pero no importa. Luego el menos 15 está multiplicando, pasa dividiendo. Me queda menos 13.88 metros entre segundo entre menos 15 metros entre segundo al cuadrado. Y eso es el tiempo. Ahora, ojo, menos entre menos es más. El tiempo me queda positivo. ¿Estamos de acuerdo? Y divido. Chequen que frenó muy rápido, porque va a ser menos de un segundo, ¿eh? 13.88 entre 15. Eso me da 0.92. Y dejamos nada más dos decimales. Y ahora unidades, ley de sándwich. Pan con pan, metro por segundo cuadrado. Entre jamón con chile jalapeño, metro por segundo. Se me va metro con metro, segundo de abajo con uno de los de arriba y me queda segundos. Me queda 0.92 segundos. Y ya tengo el tiempo en el que frenó el tren. Ahora, ¿qué más me preguntan? La distancia. Pues ya tengo todos los datos. La ecuación número 2 la voy a poner aquí. Me queda distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La distancia que recorrió es velocidad inicial 13.88 metros entre segundo por el tiempo que acabo de encontrar, 0.92 segundos, más menos 15 metros entre segundo al cuadrado. Ah, un medio me faltó. De menos 15 metros entre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, 0.92 segundos. Y ya me acabé el espacio. Vámonos a un Jamboard nuevo. Entonces empezamos. Distancia igual. Me voy a tener que andar regresando. 13.88 por 0.92. ¿Y eso cuánto me da? Me da 12.76. Recuerden dejar nada más dos decimales. 12.76 y chequen, segundo que divide se me va con segundo que multiplica y me quedan metros. Entonces me queda 12.76 metros. Y luego chequen, más que está aquí por menos de este me da menos. Entonces sería menos. Ahí. Sería, multiplico 15. Aquí estoy con la calculadora, por .92 entre 2, porque es la mitad, es un medio, 6.9. Ahora, ¿qué unidades? Pues también tiene que dar metros, vamos a ver. Se me va. Ah, pero aquí es al cuadrado. Aquí es al cuadrado, me equivoqué entonces. Entonces, primero, hay que elevar al cuadrado. Entonces, borro este 6.9, ese no va.
Entonces sería punto 92 por punto 92, porque es al cuadrado, por 15 entre 2. 6.34. Menos 6.34. Y vamos a ver las unidades. Chequen. Segundo por segundo, segundo cuadrado se me va con segundo cuadrado que divide y me quedan también metros. ¿Y cuánto me queda? 12.76 menos 6.34. Eso me queda 6.42 metros. Hay compañeros suyos, 452, en sala de espera. Ya no los voy a admitir hasta la segunda sesión, ¿eh? Porque de plano, están entrando muy tarde. Por favor, avísenles. Por ejemplo, está Liam Jiménez, es uno de ellos. Por favor, díganles que no voy a admitir ahorita, hasta la segunda sesión. Por favor, es que si no, no van a entender. Chequen que como puse una aceleración muy alta, frenó muy bruscamente, ¿no? Evidentemente, por experiencia, sabemos que un tren no puede pararse, ¿verdad? En esa distancia. Pero bueno, estoy inventando los datos. ¿Estamos de acuerdo? A ver, dense cuenta que yo inventé el dato de aceleración igual a menos 15 metros entre segundo al cuadrado, que es una aceleración muy, muy alta. Entonces, imagínense que el tren paró en 6.42 metros. Eso es imposible, ustedes lo saben, ¿no? Por el tamaño del tren, que necesita cientos de metros para detenerse, ¿verdad? Y también ahorita que calculemos el tiempo, es menos de un segundo. O sea, realmente salen resultados que, a final de cuentas, no son reales, ¿no? Con la vida cotidiana, pues, ¿no? Pero bueno, eso pasa cuando uno inventa datos. Pero a mí lo que me importa es el procedimiento. Continúa el video. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Pregunta? Esto es manejo matemático a final de cuentas, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? A ver, dicto otro problema. Ahí les va. Vámonos al Jamboard. Ahora, vamos a tener un carro de Fórmula 1, ahorita que están de moda, ¿no? Los autos de Fórmula 1. Aquí está el casco del piloto, ¿verdad? Entonces vamos a describir el problema y a dictarlo. Un auto de Fórmula 1 parte del reposo. ¿Qué significa eso? Que la velocidad inicial vale cero. Parte del reposo y acelera durante 10 segundos hasta alcanzar una velocidad de 250 kilómetros entre hora. Calcula la distancia que recorrió y la aceleración que tuvo el auto. Chequen, aquí ya estoy preguntando cosas diferentes. La distancia la pregunté con el tren, ¿estamos de acuerdo? Pero yo les había dado de dato la aceleración. Y aquí no les di de dato la aceleración, les di de dato el tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces, a ver, inténtenlo. Yo lo voy a hacer ahorita. Por favor, yo ahorita lo voy a hacer, pero quiero que intenten. ¿Ok? Piensen un poquito qué tenemos que hacer. Voy a adelantar un poco el video. Es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo.
¿Ok? Entonces veamos. ¿De aquí conozco la velocidad final? Sí. Vale 250. ¡Ah! Pero la velocidad no está en metros entre segundo. Hay que hacer primero la conversión. Entonces, a ver. Adelanto un poco porque ya saben hacerlo. Multiplican por 10 y dividen entre 36. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí del lado derecho, arriba? Adelanto un poco el video. Ahí está. 39.44 metros entre segundo. Esto es igual a la velocidad inicial, que es cero, porque partió del reposo, más la aceleración, que no conozco por el tiempo, que es 10 segundos. Ahora, el cero no pinta, el 10 segundos está multiplicando, pasa dividiendo, 69.44 metros entre segundo, entre 10 segundos. Y eso es la aceleración. Chequen que en el video no voy a decir que la aceleración, es que me doy cuenta de detalles, ¿no? Aquí nunca mencioné que fuera la aceleración hasta más adelante. Le pongo un 1 aquí para poder hacer la del sándwich. 69.44 entre 10, 6.94 unidades. Metros por 1 metro, segundo por segundo, segundo al cuadrado. Y son unidades de aceleración. Entonces, la aceleración que tuvo el auto de Fórmula 1 fue de 6.94 metros entre segundo al cuadrado. ¿Y ahora qué distancia recorrió? Pues ya puedo usar la ecuación número 2, que me dice distancia igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, la distancia es, la velocidad inicial es cero por el tiempo más un medio de la aceleración que acabo de encontrar, 6.94 metros entre segundo al cuadrado por el tiempo. Ah, pero el tiempo lo conozco, ¿verdad? Entonces, ya no pongo T, pongo el tiempo. Aquí sería 10 segundos. 10 segundos. Aquí sería 10 segundos al cuadrado. Esto me da 0, porque 0 por lo que sea es 0. ¿Y aquí qué me queda? Pues hago, me queda 0 más un medio de 6.94 metros entre segundo al cuadrado. 10 por 10 es 100 segundos cuadrados. Se me va segundo cuadrado con segundo cuadrado y me queda metros. Y entonces multiplico 100 por 6.94 entre 2, porque es la mitad. Y eso me queda 347 metros. Y ahí están las dos respuestas. La aceleración, 6.94, y es positiva porque está aumentando la velocidad del automóvil y avanzó 347 metros en 10 segundos. O sea que sí va muy rápido, ¿verdad? Apunten, por favor. Ahora vamos a usar la ecuación número 3. ¿Ya puedo quitar pantalla? Quito pantalla. Pantalla nueva. Entonces vamos a ver. Vamos a tener un camión de pasajeros. Que va con una velocidad inicial de 60 kilómetros entre hora. Y frena.
¿Qué significa eso? Que la velocidad final vale cero. Y avanzó, vamos a dar una cantidad, 250 metros. Frenó en 250 metros. La pregunta es, ¿cuánto vale la aceleración? Que tiene que ser negativa, ¿verdad? Porque está frenando. ¿Y en qué tiempo frenó completamente? Inténtenlo, yo ahorita lo voy a hacer, pero ya les dije, cuando no se da el tiempo como dato, la fórmula que hay que usar es la 3. Dejo de compartir pantalla. Pónganse a trabajar. En 3 minutos yo empiezo a hacerlo. Recuerden que hay que hacer la conversión primero, ¿eh? De 60 kilómetros entre hora a metros entre segundo. Atención. Pónganse a trabajar. Adelante. Voy a adelantar el video. Ah, pero ya aquí en este video ya no resolvimos porque se acabó el tiempo. Entonces vámonos al siguiente video. Avísenle a sus compañeros. Ah, no, no es cierto, todavía no. Vamos a ver. Nos quedan 7 minutos. Sí, se da tiempo de ver un pedazo. Vamos aquí al video que dice lunes 30, segunda parte. Vamos a ver, aquí está. Y es a partir del minuto 4. Entonces vamos a buscar el minuto 4 por ahí. Atención. Dale. Ok, lo primero es obvio, hay que hacer la conversión. Aquí sí voy a dejar todo el problema. 60 por 10 entre 36 metros entre segundo, que eso es 600 entre 36 metros entre segundo, y 600 entre 36, ¿qué número es? 16.66. ¿Seguro? Metros. ¿Sí está? Sí. ¿Sí da eso? 16.66 metros entre segundo. ¿Están de acuerdo los demás? ¿Eh? ¿Nadie se opone? Ok. Entonces ahora sí. A fuerzas hay que ocupar la ecuación número 3. Cuando no doy tiempo hay que usar esa. 2 veces aceleración por distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Pero cheque, la velocidad final vale 0. Entonces me queda que 2, porque frenó, ¿verdad? Aceleración por distancia igual a menos velocidad inicial al cuadrado. ¿Y sustituyo? No. Vamos a despejar D. D es igual. 2 veces aceleración está multiplicando, vas a dividiendo. Menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración. Ah, no es cierto. La distancia. Pero es lo que hay que despejar es aceleración, ¿no? Exactamente, tengo la distancia. Hay que despejar aceleración. Tienen razón. Porque yo di la distancia como dato. Entonces me queda aceleración es igual a menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la distancia. Menos, me queda 16.66 metros entre segundo al cuadrado entre 2 por 250 metros. Eso me queda menos 16.66 al cuadrado. Recuerden usar nada más 2 decimales, por favor. Entonces, 16.66 por 16.66, eso me da 277.55
metros cuadrados entre segundo cuadrado, porque el cuadrado se reparte en ambas unidades entre 500 metros. Evidentemente la aceleración es negativa, menos entre base es menos, y me queda 277.55 entre 500. Y eso me da menos 0.55 metros entre segundo al cuadrado. ¿Por qué me quedó eso? Unidades. Aquí pongo un 1 abajo del metro y es la ley de sándwich. Metro cuadrado por 1 es metro cuadrado entre metro por segundo cuadrado. Se me va un metro de arriba con el de abajo. Y sí, me queda metros entre segundo al cuadrado. Y esa es la aceleración. ¿Cuánto me habías dicho? Cierto, estuviste bien. ¿Cuál es tu nombre? Arzate Ríos. Arzate, te anoto. 4.57 Arzate. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. En este caso, la velocidad final vale 0. Esto es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial está sumando, pasa restando. Menos velocidad inicial es igual a aceleración por tiempo. La aceleración pasa dividiendo. Menos velocidad inicial entre aceleración igual al tiempo. Entonces me queda menos, la velocidad inicial es 16.66 metros entre segundo, entre la aceleración que acabo de encontrar, menos 0.55 metros entre segundo al cuadrado. Menos entre menos me da más, ¿y qué me queda? 16.66 entre 0.55 y eso me da 30.29 y las unidades sería ley de sándwich, metro por segundo cuadrado, pan con pan y luego jamón con chile habanero, metro por segundo. Se me van metro con metro, el segundo de abajo con uno de arriba y me quedan segundos, ¿verdad? 30.29 segundos. En medio minuto freno. Se tardó mucho, ¿verdad? En frenar. Jóvenes del 452, se nos acaba el tiempo, queda menos de un minuto. Entonces, dejo de compartir. Jóvenes, regresamos en 3, 4 minutos, por favor. Hecho.